Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de dobles y triples aquí en UQ Web. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Candela Gentineta. ¿Cómo estás, Candé? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Eh, la verdad, un gusto tenerte. Mi nombre es Sebastián Adanilla y junto a Macarena Aguirre hacemos dobles y triples aquí en UQ siempre con la operación técnica de Ison Patoco y Leo Margo. Estamos aquí en el estudio principal de, de UQ Web. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te parece el estudio? ¿Te gusta? Re lindo, muy ambientado. Bueno, eh, bienvenida, Cande, otra vez. Eh, y bueno, la verdad es un gusto tenerte. Eh, estás comenzando esta temporada ¿no? con Obras Basket. ¿Cómo, ¿Cómo te estás sintiendo? Eh, yo estoy muy cómoda, la verdad, en el club. Estoy contenta. Estoy desde enero. Sí. Eh, tuve la mitad de la Liga Femenina anterior. Uh -huh. Esta la puedo encarar desde el inicio. Y está bueno, tenemos muchas expectativas con la Champions también. O sea, es un torneo importante. Eh, así que estoy contenta, estoy muy contenta. ¿Y cómo está el grupo, el plantel? ¿Cómo, cómo, cómo te sentís eh, en obras? Eh, bueno, el plantel es bien. están llegaron las extranjeras, los refuerzos sí. que tenemos. Eh, una canadiense y una americana uh -huh. de cara a lo que es BCL y liga. Eh, así que, bueno, amoldándonos, que venimos en una base de trabajo ya, sí. así que hay que seguir en eso. Bueno, soy jugadora de la selección argentina y, bueno, eh, estuvo la Ameri Cup ¿no? hace poco. ¿Qué, ¿Qué balance haces después de un tiempito ya de esa competencia? Eh, muy buen nivel, la Americup, sinceramente fue un nivel muy alto, eh, con una espinita porque siempre competimos, competimos y estuvimos ahí todo el tiempo, pero no se nos dio por por poco. O sea, el campeón nosotros fuimos el único equipo que le hizo partido y sí. perdimos por uno. Eh, nos, nos dolió por la preparación que le habíamos puesto, el empeño. Pero bueno, es así el deporte, un día sí, toca, sí, sí. un día no. Sí. Había muchas expectativas ¿no? en el equipo, la verdad que creo que había, se había formado un lindo grupo, un gran equipo con muy buenas jugadoras entre ellas vos. ¿Qué, qué crees que, que faltó? O sea, tuvieron finales apretados como contra Estados Unidos, contra Brasil. ¿Qué, qué crees que, que faltó para, para dar un paso más? Yo creo que fue muy difícil para nosotros poder competir en el tema de talla, nos uh -huh. costó mucho, fue muchísimo el esfuerzo físico que hicimos. Eh, y eso en algún momento te termina pasando factura, obviamente, ¿no? Sí. Eh, hicimos un buen desempeño, hicimos lo que teníamos que hacer y no se dio, que también es parte del deporte. O sea, no, el perder a veces no está implicado, no está relacionado el decir me faltó algo, a veces claro. perdés porque te toca sí, sí, perder, sí, sí. viste. Sí. Y bueno, nada, hay que hacer eh, mirar para adelante y ver cómo se puede seguir mejorando para seguir encarando los torneos de la, de la mayor eh, lo mejor posible. Y en cuanto a tu nivel personal, tanto en la Liga Femenina, la última en obras, como, como lo fue en la selección, ¿cómo, ¿qué balance haces? Eh, yo estoy contenta porque eh, principalmente porque no me esperaba eh, hace cinco años atrás estar uh -huh. con 22 años en las Gigantes, conformar sí. la plantilla, eh, tener los minutos que tuve en esta AmeriCup, que fueron más que lo del sudamericano, o sea, fue una, una evolución de un torneo hacia el otro. Sí. Eso individualmente me pone muy, muy contenta, pero bueno, soy consciente, estos torneos a uno le hacen ver todas los, las falencias o eh, puntos que tiene que mejorar, entonces enfocada en eso para de acá en adelante seguir. Sabemos que era tu sueño, ¿no? Integrar el equipo de las gigantes. Eh, ¿Qué se siente llevar la camiseta argentina? Sí, totalmente. Es el, cuando yo empecé el proceso de formativas fue como un sueño, sí. totalmente. No un objetivo, sino un sueño. Dije algún día, ojalá. Uh -huh. Y el estar hoy compartir con jugadoras que admiré toda mi vida claro. eh, da una satisfacción enorme. Las chicas se ríen, viste, pero yo siempre las cargo y digo, oh, estoy jugando con Agustín Aburany. Oh, y bueno, es parte de que hace un tiempo uno las miraba en la tele y estar con ellas es algo muy bueno. Bueno, ahora venís eh, también de representar a la Argentina en los Juegos Universitarios, ¿no? En China, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, hermoso, hermoso, fue un torneo de una magnitud terrible, uh -huh. eh, no, no sabía que tenía tanta magnitud estos Juegos eh, Universitarios. El nivel fue muy bueno, la competencia fue muy buena y la organización también, eh, así que es una experiencia recontra positiva. Bueno, le contamos ¿no, a nuestra audiencia que Cande estudia medicina, ¿no? Eh, en la UBA. Sí. Sí. Medicina en la voz. Estás ya en tercer año. Y como como cómo... primero felicitaciones ¿no? por, por hacer e esta carrera tan demandante, ¿no? Y siendo jugadora profesional. Pero contanos un poco la experiencia, cómo es eh, estudiar y, y ser profesional al mismo tiempo. Es difícil, requiere mucha organización, mucha planificación, eh, mucha disciplina, ¿no? que es también un poco lo que hablábamos de. Sí. De decir uno a veces llega muerto el entrenamiento y se tiene que sentarse a estudiar y, y o estás re cansado y tenés que levantarte a cursar. Pero bueno, es eso, es tener disciplina, los objetivos. Eh, es difícil, o sea, es difícil, no, no voy sí, a decir que no, porque sí, sí. en época de exámenes caigo a entrenar con las ojeras por acá, o sea. Pero bueno, eh, uno como puede va, va haciendo lo, lo mejor. Sí, no me cabe dudas de que disciplina tenés que tener sí o sí, porque <laughs> si no, la verdad no. no. No, no, se puede creer como lo que estás haciendo, creo que viene un poco de familia, ¿no? Porque tu mamá es médica. Sí, 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 sí. mi mamá es médica. Y bueno, nuestros viejos siempre para nosotros fueron eh, un ejemplo en sí. un montón de cosas. Y si bien esta fue una decisión mía y de mi hermana también, porque mi hermana está estudiando medicina también, a pesar eh, de las advertencias. Claro. <risa> <risa> pero, pero sí. Tenemos a quién salir, digamos. ¿Y cómo viene Delphi con, con los estudios? Ella arranca primer año el año Ajá. que viene, está con el CBC, eh, así que el año que viene empieza primer año, que se viene lo, lo heavy. Delphi Gentineta ahora está en Verazategui, club en el que estuviste vos y fuiste bicampeona, y tenemos el video con su saludo. Hola Nera, ¿cómo estás? Eh, bueno, acá los chicos me pidieron que deje eh, algún recuerdo anécdota anécdotas juntas. Y nada, la verdad que a mí siempre me gusta contar eh, cómo yo eh, te seguía a todos lados cuando éramos chicas. Eh, era algo de que Cande hacía una cosa y yo la hacía atrás. Todo lo que hacía Cande yo la seguía. Eh, capaz ni me aguantaba, pero <laughs> siempre fue así. Y, y bueno, así fue como yo me empecé a jugar al básquet también. Porque ella un día dijo, quiero jugar al básquet. Y bueno, yo dije, bueno, yo también. Eh, y nada, eh, creo que hasta el día de hoy sigue siendo así. Eh, yo muchas veces se lo dije, Cande yo la admiro eh, y siempre fue así, es mi ejemplo y, y me encanta eh, que con su dedicación y su esfuerzo, eh, de una forma u otra, me lo pegó a mí también. Eh, siempre que tenemos teníamos ratos libres, ella iba a tirar. Yo la acompañaba, ella iba a correr, yo la acompañaba, íbamos eh, siempre entrenando juntas y, y eso terminó motivándome a mí también porque creo que yo sola no tampoco no lo hubiera hecho. Eh, es algo de que admiro de ella, eh, toda la dedicación que le pone. Y bueno, eh, me encanta, me encanta eso, me encanta entrenar con ella también. Y, y nada, creo que es eh, de lo más lindo que, que tengo tener una, una compañera que comparta lo, lo mismo que yo, que las dos eh, lo vivamos igual, de la misma manera y tengamos las mismas ganas. Así que nada, es algo que, que me gusta y que me gusta contarlo siempre. Así que nada, te mando un beso, negra, y el mayor de los éxitos para todo lo que se viene. Hermosas las palabras de Delphi. Muy sí. emocionada, al igual que Cande. Nunca la vi hablar tanto, mi hermana. Nunca la vi hablar tanto. Viste, acá se suelen decir cosas que por ahí no te lo dicen, pero bueno, no, es la magia sí, de la sí. televisión, ¿viste? <laughs> total, eh, total. Pero qué, qué lindo, ¿no? Qué fuerte que tu hermana más chica te, te diga que te admira, que sigue tu ejemplo, que, que todo lo, lo que contaba, ¿no? Que jugó al básquet por vos, que ahora está estudiando medicina también. Qué fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Tenemos un vínculo muy muy lindo con mi hermana. Somos reunidas. Eh, nos pasó como a todo hermano le pasa de chicos que vivíamos peleando, que no nos podíamos ni ver. Sí. Pero yo creo que un declive en nuestra relación fue la pandemia, Ajá. que ya estábamos las dos grandes. Claro. Y ahí compartimos de nuevo y con, eh, pasaba esto que ella contaba de que íbamos juntas a hacer esto, íbamos juntas a hacer lo otro. Estábamos todo el tiempo y nos hicimos amigas. O sea, somos hermanas amigas. Y hoy tenemos una relación re linda y bueno. Compartieron mucho acá cuando vinieron a Verazate no? Claro, ese año vivimos juntas, que fue post pandemia. Sí. Eh, nos habíamos acercado mucho, yo la convencí, se vino para Buenos Aires. Vivimos juntas y bueno, de ahí el vínculo quedó. Siempre estuvo, ¿no? Pero yo veo en otras relaciones de hermanos que son hermanos y nosotras somos amigas claro, también. Y es una sí, ventaja sí, sí. muy linda. Qué lindo. ¿Y, ¿Y cómo es enfrentarse en la cancha? Fue este año fue duro, o sea las finales. Yo fue la primera vez que me enfrento a Verazatei en sí, las sí. finales de conferencia. Fue duro por muchos aspectos. Yo jugué varios años en Verazatei. Claro. Sí, sí. Le tengo mucho aprecio a la gente. De ahí a todos los dirigentes, a, la, a las chicas estaba jugando en contra de mis, de mis amigas. Sí, sí, sí. Eh, fue como una sensación rara. Obviamente después yo en eso soy muy. Entro a la cancha y no hay amigo, no hay pariente, no hay nada. <laughs> eh, y bueno, es, es, raro, pero pero bueno, ahora incluso nos enfrentamos de nuevo en la metro y nos reíamos porque una, un codo más, un brazo más, no sé qué, y es como, ah, dale, y o sea, no pasa nada. Sí, sí, habíamos estado en la cancha en el estadio de obras, ¿no? Cuando enfrentaron a Verazategui en esa serie que estuvo reñida, ¿no? Sí. Hasta sí, el muy final. Bien. Eh, y bueno, qué, qué es de, de, de esa temporada con Obras. Eh, yo creo que también nos faltó poco. Sí. Nosotros teníamos un objetivo claro que era ganar uh -huh. y no se nos dio. Eh, nos fortaleció como grupo, me parece a mí. Ahora uh -huh. las miras están puestas en eso de nuevo. Eh, es un lindo grupo humano el que tenemos. Uh -huh. eh, nos juntamos, hacemos planes extra. Eh, espero que bueno las extranjeras se amolden a todo eso, a pesar de que hablemos en otro idioma. Pero. Pero bueno, eh, ahora tenemos ya la revancha dentro de poco y es nuestro, nuestra oportunidad de aprovecharla. Y bueno, está armado el plantel como para ir por todo, ¿no? Sí, Esta totalmente. Temporada. Sí, sí. ¿Y cómo, qué, con qué expectativas lo, lo esperás? ¿O qué, qué, qué pensás hoy, ¿no? Eh, cuando ya está por empezar la competencia fuerte. Nosotros tenemos un objetivo claro este año, que va a ser ganar la liga. Ajá. Es nuestro principal objetivo. Eh, estamos trabajando por y para eso, no solo ahora, sino desde hace un tiempo. Claro. Eh, es lo que nosotros queremos, a lo que aspiramos, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, tenemos ahora la Champion, que es otra competencia de buen nivel, que nos sirve para medirnos y, y poder estar, eh, tener más noción de cómo está el equipo uh -huh. y ver lo que hay que seguir trabajando. Buenísimo, Candé. Eh, y bueno, vos también has jugado una temporada en Benfica, en Portugal, que también ganaste dos copas y una liga, ¿no? Ahí. Sí. Eh, ¿Cómo fue vivir ah. en, en Europa y jugar en, en una liga profesional como es la portuguesa? A mí me encantó, fue mi primer salida y justo la pegué en un club terrible, o sea, sí. Benfica lo que es eh, infraestructuralmente fue una locura, el estadio, los recursos, el médico, los viajes, cómo viajamos, o sea... Uh -huh las condiciones eh, sinceramente un club de primer nivel eh, me gustó mucho vivir esa experiencia del profesionalismo eh, y bueno más todavía de que se acompañe una liga de buen nivel buena competencia y que no, y que podamos eh, ganar viste eh, claro que eso no lo hoy en día que ya pasa un tiempo le doy muchísimo más valor el hecho de salir salir por primera vez y salir a Europa y ya tener un título en Europa uh -huh. eh, es algo muy muy bueno Tan profesional es que, según nos comentabas no antes, eh, eh, casi no tenías días libres, ¿no? Sí. Solo el día después de jugar era día libre. Eh, y gracias a Dios, porque terminamos, Yo me tenía que agarrar con las que me sacaban 30 centímetros, ¿viste? Claro. Terminábamos destruidas todas. Al día siguiente era día libre, pero al otro ya entrenando, entrenando doble turno. O sea, la exigencia fue mucha. Sí. Eh, pero un balance repositivo también de ese torneo. Bueno, y por supuesto siempre el objetivo o el sueño está de, de volver ¿no? a jugar en Europa en el sí. futuro. Sí, sí, en un futuro a mí me gustaría, tengo que ver cómo coordino todo claro. con el estudio y demás. Sí. ¿Cómo ya, hiciste esa temporada? ¿Lo tuviste que dejar stand-by? Sí, eh, ya ahí estaba un poco virtual, pero casi sí. nada, Ajá. porque ya eran dos años de la pandemia, así que pude hacer una sola materia virtual que me dejaron, que sí. no requería prácticas. Después estuve preparando exámenes para la vuelta a rendir los finales. Claro. Hice eso, pero no pude cursar ese año las materias de, de, de tercero en su momento, entonces quedaron para este año, claro, digamos. Claro, Pero bueno, eh, se fueron aprovechando otras cosas. Bueno, sabes que tenemos también el video de tu papá eh? para, para poder ver. Buenos días, cómo están? Hola, Nerita, cómo te va? Bueno, a pedido de la producción eh, del programa, nos solicitan ver, de contar alguna anécdota de familiar referida al básquet. La verdad que son tantos años y tantas que no es fácil elegir alguna. Pero bueno, eh, pensando un poquito, yo creo que la, la del inicio de todo esto es la, la que a mí me parece apropiada como para poder transmitirla a todos aquellos que quieran jugar este hermoso deporte. No sé si ustedes saben, pero Candela iba a danzas. Así que todos los 15 de diciembre nos íbamos al teatro a ver su, su espectáculo. Y un día, después de años de ir a vernos jugar al básquet, a su mamá y a mí, con, ya con los veteranos, eh, nos dijo que quería empezar este deporte. Eh, sinceramente fue creo que el día más... ...feliz de, en lo deportivo que, 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 que pude vivir. El tema es que cuando me dice esto, yo, bueno, ¿y cómo hacemos ahora para que la danzarina... ...que está acostumbrada a caminar, parece pisando vidrio, pueda correr? ¿Cómo hacemos cuando se coma el primer codo en la mandíbula? Eh, <laughs> que no me abandone todo. Así que, bueno, empezamos de manera conjunta a ir a correr al campito del barrio bien por la tierra con pozos como para ir adaptando el piecito <laughs> y a entrenar eh, los fines de semana en la canchita auxiliar de nuestro querido Benur para entrenar de, jugando de espalda al aro jugar de espalda al aro y eh, raspándola bastante para que se vaya acostumbrando así que hemos tenido un largo tiempo de, de entrenamiento juntos y de rasparla para que vaya moldándose a la nueva decisión que había tomado. Eh, bueno, en esa época todavía los, los cuatro y los cinco jugábamos sí o sí de espaldas, muy poco de afuera, cada uno tenía su rol. Es eh, un básquet distinto al que se juega ahora, obviamente. Eh, la función de tiradores era para algunos y la de pivot era para otros. Es bastante viejo ese esquema, pero yo creo, sinceramente, que aún garpa, más de una vez jugar de espalda. Eh, no sé qué piensa la negra, pero para mí sigue garpando. Eh, bueno, era cumplir con el pedido de producción, dejarte un beso. Eh, tenemos un año. Muy difícil, eh, estás teniendo un año muy difícil, Copa América, Mundial, se viene la BCLA, la Liga, y ojalá puedas seguir luchando por un puesto con las gigantes para jugar para americano Que tengas muchos éxitos, un beso muy grande, y bueno, en el medio de todo eso no te olvides los consejos de papá que hay que estudiar. Así que sigamos estudiando, además de jugar al deporte más lindo del mundo. Un beso muy grande. Bueno, agradecemos las palabras de Gaby, tu papá, que es ingeniero, exjugador ¿no? de ex Benur. Eh, y siempre, ¿no? Ahí el consejo, no te olvides de, de estudiar. Que veo que viene de, de familia, ¿no? Baja desde tu mamá y tu papá. Sí, sí, <laughs> ellos eh, siempre nos lo inculcaron de chicas. Siempre nos dijeron, vamos a hacer todo lo posible para que estudien. Eh, a mi mamá le costó estudi mucho estudiar por uh -huh. parte de mis abuelos, hicieron un sacrificio enorme. Sí. Mi papá trabajaba para poder tener los estudios y ellos siempre nos dijeron: Nosotros los estudios se los vamos a dar. Después sale todo esto del básquet y todas las posibilidades y puertas que se te abren, y fueron los primeros en decirme: Che, si tenés que tomarte un año para irte a jugar a, a Portugal, claro. te lo tomás. Sí, o sea, sí. fueron. Se terminó invirtiendo la situación, terminaron siendo ellos los que capaz decían, che, saca un poquito el pie del acelerador y <laughs> vivilo. Sí. Pero bueno, hoy en día yo tengo el eh, ser ahora en ocho años o cuando tenga que ser, pero yo tengo en claro que en algún momento me voy a recibir. claro Y todo el mundo me pregunta cómo te ves de acá a 15 años, uh -huh. 20. Y yo digo, ¿de acá a 15, 20 años? Me veo en, eh, siendo médica y ejerciendo Ajá. de eso. Sí, y si sí. sí, sigo conectada al básquet, que ojalá sea así, capaz sea jugando, qué sé yo. No sé cuánto más podré jugar en alto nivel, ¿no? Pero sí. bueno, de alguna manera quedaría vinculada al deporte. Claro, claro. Pero mi pensamiento a futuro va a ser ese. O sea, yo cuando termino todo lo del básquet o decida retirarme, sí. voy a tener otra profesión. Claro. Eh, mm -hmm. Esa es mi idea. Buenísimo, Cande. Y, y bueno, tu papá hacía... Referencia a jugar de espaldas al aro, ¿no? Justo vos que te estás convirtiendo en una especialista, ¿no? Que él dice garpa o no garpa jugar de espaldas al aro. Sí, sí, él es de, de la otra escuela, como claro. dice él, que el 4 y el 5, los dos, sí. era muy abajo del aro. Sí. Eh, todavía les cuesta la idea esa de que el 4 se abra. Pero. Pero sí, muchísimo me ha, me ha enseñado y me acuerdo, días de verano, todo en el playón, que ni siquiera tenía parquera, viste, uh -huh. cancha de, de piso y entrenando con él. Te sentís cómoda, ¿no? Ahí en la zona pintada. ¿Dónde es, ¿En qué posición te gusta jugar más? Ah, si yo bien en... hoy rotás, ¿no? Y, sí, sí. Y cambió un poco, pero. Eh, mi, mi posición es el 4 y uh -huh. yo lo sé porque. Estuve entrenando muchos años también para pasar al 3 en la selección. Claro. Entonces, eso me dio muchos más recursos. Sí. Entonces, hoy en día en el 4, me, a mí, yo me siento cómoda jugando de espaldas, pero al haber entrenado tanto el 3, eh, por ahí tengo algún que otro recurso que, que el... me da una cierta ventaja en el 4. Hay sí. pivots que capaz no se abren tanto, que no no, no tienen control de bola. Claro. Se, todo depende a qué nivel, ¿no? Sí. O sea, yo sé que para seguir escalando de nivel tengo que mejorar muchísimas cosas. Uh -huh. Pero eh, cuando empecé el básquet era un 5 que no salía de la zona pintada y, claro. y hoy en día ya le sumé más eh, cosas a mi juego, me quedo con ese avance y bueno, quedan seguir ajustando muchísimas más, ¿no? Pero bueno, de a poco tengo 22 años. Claro, también. sí, sí, ¿Qué, pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría mejorar principalmente de tu juego? Yo, a mí siempre me lo han dicho que tendría que inclinarme más al 3. Y bueno, yo, por ejemplo, pick and roll, no puedo jugar eh, yo con la pelota, digamos. O sea, uh -huh. yo estoy acostumbrada a poner los claro. Kicks. claro. Eh, son cosas que debería mejorar. Bueno, sí. también el tiro siempre se puede mejorar más, lo que es el control de balón. Uh -huh. eh, cositas. Está bien, perfecto. Y bueno, también nos contaba no tu papá que hacías danza. ¿Hasta qué edad y cómo fue el cambio por el básquet? Hice danza hasta los 10 años. Sí. No. 11. Y bueno, un día en el colegio, empezamos con deportes, tira la pelota para arriba, agarro la pelota y yo veía que todas se picaban la pelota y se la van en la cara mis compañeras. Tú y yo digo, eh, bien, y me gustó y dije, es esto. Claro. Y ese mismo día fui y le dije a mi viejo, che, quiero ir a jugar al básquet y bueno, lo que hace, al, a empiezo básquet y um, terminé haciendo un año los dos deportes, Ajá. Eh, básquet y danza. Iba sí, a básquet, sí. no sé, lunes, miércoles y viernes y a danza martes y jueves, una cosa así. Sí. Después me suben de categoría, estaba con las infantiles, entonces todos los días hacía básquet y tres veces a la semana danza. Me acuerdo Ajá. que un día llegué a baile con toda la nariz, con toda la remera manchada <laughs> claro. porque hacía básquet y después, y después danza. Sí, sí. La remera llena de sangre, ¿qué te pasó? No, me pegaron un codazo y llegué a danza toda. Eh, y bueno, y después me terminé inclinando por, por lo mío. ¿Qué tipo de danza hacías? Eh, hacía jazz o contemporáneo, claro. o algo así era el estilo de danza. Y ¿Igual te, te gusta bailar? Eh, no, bueno, ahora el básquet me endureció. Claro. No, Ajá. me endureció. El básquet ya está. Ya está. Bueno. Eh, qué, qué lindo conocer esa parte de, de la historia. ¿eh? Que, que bueno, y como decía tu papá, fue uno de los días más felices de, de su vida cuando le dijiste que, que ibas a jugar al básquet. Nunca te lo quisieron inculcar. No, no. jamás, jamás. Yo me acuerdo que de chica, en su momento, íbamos a ver a Benur, que estaba en la liga, claro. a la época. Y a mí me llevaban a la cancha porque ellos iban a ver, amantes sí. del básquet. Sí, sí. Y yo con eh, no, no le prestaba atención, o con mis primos nos íbamos al gimnasio abajo de Benur a, a pavear con las pesas. Sí. Y cero, mi papá después jugó en un grupo de veteranos, iba a los torneos de ingenieros y los íbamos a ver, pero nada, claro. y nunca me dijeron, che, ¿querés empezar a jugar? Y así fue como un día surgió, o sea, si tenía que ser, se dio. Y bueno, después tu hermana Delphi también te, te siguió, ella también hacía danza y después también. te siguió en el básquet. Sí, sí, uh -huh. sí, al año siguiente, ella se tomó un año, un año fui yo sola y al año siguiente ya iba ella también. ¿Y qué recordás de la época de Benur? Y yo ahí pasé toda, toda mi vida. O sea, sí. yo arranqué a los 11 años y estuve hasta los 18. Fueron uh -huh. muchos años que aprendí muchísimo. Tuve entrenadores que me formaron. Era ir al club. Encima, cuando yo empiezo, eh, eh, estaba en todas las categorías más o menos. Entonces, iba al club a las 6 de la tarde y me iba a las 10 y media de la noche. Claro, o sea, todo, claro. el día en todo el día club. en el club. Todo el día en el club. Todo el día. Y los fines de semana, mis viejos en la comisión de básquet. <laughs> Entonces, ellos vendiendo tortas o claro. en la cantina, mientras nosotros jugábamos y yo jugaba en todas las categorías. Entonces, íbamos a las 10 de la mañana y nos volvíamos a las 8 de la noche. Sí, sí, sí. Eh, muy. Qué linda época, ¿no? Sí, muy muy club de, de, de barrio, sí, digamos. O sea, sí, sí. juntábamos plata para los federales, las po hacíamos po eh, vendíamos pollo, hacíamos cena y nosotros estábamos de mozas, o sí, sea, sí, sí. y eso, re lindo. Y hoy que sos profesional, jugadora de selección, eh, has jugado mundiales, eh, ¿cómo.? C ¿Cómo lo ves? Eh, mirás hacia atrás y qué, ¿qué ves o qué recordás o cómo lo tomás hoy a, a, ese, a eso que, que nos contabas de, la, de tu infancia en Benur? Eh, yo, bueno, lo veo re positivo, estoy recontra agradecida, Me inculcó muchísimos valores. Uh -huh. Me hizo entender un montón de cosas. También el hecho de ver cómo todos eh, se esforzaban para eso, ¿no? Sí. En un club de barrio para jugar y que nosotras juguemos federales. O sea. Mi viejo, mi, todo el mundo, mi mamá y con la comisión de básquet, eh, capaz se ponían a pintar las canchas claro, ellos mismos claro, porque eso. no daba el presupuesto. Uh -huh. Y yo creo que me, me dio muchísimos valores, muchísimos. Y estoy muy agradecida que me haya tocado eso y que me haya podido acompañar mi familia en todo. O sea, eso para mí fue, fue clave. Recién nombradas a tu mamá, también tenemos el video de ella. Bueno, Candy, hija querida, nos han pedido este, que mandemos alguna anécdota tuya. La verdad es que hablábamos con papá que tenemos un montón, pero a mí una de las que me interesa es saber de dónde viene el número 13 en tu camiseta. Cuando Cande jugaba en Menú, ella usaba el número 15, ya que su papá siempre usó el número 15 mientras jugaba eh, en distintos clubes que jugó con Alfaeda. Así que la 15 era la camiseta de ella. Cuando queda por primera vez la selección, en el U-14, que jugamos un sudamericano amistoso en el Senar, era la hora de repartir los números de las camisetas y el 15 era también el número de Loretta Fontana. Así que entran en una disputa entre cuál usaba el 15 y en un sorteo cada pierde. Entonces dijo para conformarse, bueno, uso el 7, que lo usaba mi padrino, entonces tengo algo. Y el 7 usaba la 1 Así que no le quedó otra, la única camiseta que quedaba era la 13. No estaba muy convencida ella de que esa camiseta sería su número, entonces siempre renegaba un poco y nos contaba a nosotros. Y nosotros, una familia eh, que nos gusta mucho el básquet, le dijimos: Cande, la 13 la usa el Chapo no Nacióni. El Chapo es un jugador que le pone garra y que deja la vida en cada pelota para la selección argentina. Está bien el 13. Así que con esa forma, o de esa forma, la convencimos y Candela desde ese entonces usa el 13 y en el club que va pide esa camiseta y la 13 de su camiseta. Sí. Eh, te convencieron con el Chapu noción y a alguien a quien admirás mucho, ¿no? Sí, sí, fue así. E incluso en ese torneo, en una pelota que estaba ahí media dividida, el entrenador Hernán Amaya... Yo agarro la pelota y me llevo a una junto, viste, todo. Y, y él me grita en el torneo, bien chapu, me dice. <laughs> y bueno, ahí me quedó. Me claro. quedó y como que dije: bueno, más allá del juego eh, o de lo que uno puede hacer en la cancha, quiero transmitir eso. Y bueno, me adueñé. <risa> <risa> y también te tocó compartir un juego de las estrellas, ¿no? Con, con el chapu. Eh, ahí tenemos la foto. Sí. ¿Recordás qué gracioso sí, de recuerdo. ese momento? No sé si lo viste muchas veces. o, o eh, Yo lo había visto una él? vez en una de las charlas porque sí. el hermano de él está viviendo en Rafael ahora, Ajá. está en el Club Independiente y fue una vez a, a dar una charla y lo vi, pero así de lejos. Y en ese torneo no, va, era un evento que se organizó por el Renault uh -huh. y vinculado con la CAU. Y, y bueno, justo lo vi a él eh, y bueno, eh, pude compartir equipo encima. Claro. <laughs> Buenísimo. Eh, ¿Y qué, qué jugadoras o jugadores también admiraste de, de chica y te gusta ver hoy también en la actualidad? Yo eh, de chica capaz no miraba tanto básquet, hoy sí. sigo un poco vinculada, como te decía, las gigantes sí las seguía siempre. Uh -huh. eh, incluso no solo en, en los torneos con la selección, en la liga femenina, yo me acuerdo ver a, a Meli Greta en la final, no me lo olvido más, viste, claro. yo chica viendo sí. la tele con mi viejo. Sí, sí, sí la final que sale campeón con Unión Florida, y yo Ajá. decía, va, yo quiero jugar la liga algún día, claro. y a los dos años voy a ver a y ¿viste? O sea, sí, sí. Eh, vi, vi mucho, vi mucho, y bueno, son fue una camada que, que siempre seguí, admiré. Y hoy te toca compartir equipo con Meli. Y hoy, claro, sí. ¿no? Y Meli es de Rafaela <risa> también, <risa> claro. entonces fue como muy... Qué lindo, qué linda historia. Y para seguir recordando eh, un poco cómo empezaste y tu infancia, tenemos también el testimonio de tu padrino, Alberto. Hola, Cande querida, ¿cómo estás, Negrita? Bueno, eh, te estamos eh, grabando este video por un pedido de la, de la producción para eh, dejarte un mensaje en esta entrevista que están haciendo. Eh, y nosotros eh, accedimos gustosos. Eh, realmente para nosotros es un orgullo tenerte como, como ahijada, <laughs> como nuestra, nuestra hija de la vida. <laughs> eh, así que, este, bueno. Eh, espero que te guste la sorpresa. Nos pidieron si podíamos este, recordar alguna anécdota de, de alguna anécdota eh, deportiva que tenga que ver con tu carrera. Eh, nosotros eh, te seguimos eh, desde siempre, somos tus fans desde siempre, casi desde la panza. Bueno, no tanto desde la panza. Pero este, bueno, eh, cuando recordamos este, cuando eh, vos tuviste tu primera la selección de, de la provincia, que fueron a jugar el torneo argentino este, en, eh, en Valse Río Tercero. Eh, nosotros estábamos de vacaciones eh, en Puerto Madrid, y no nos queríamos perder ese momento trascendental de tu vida porque eh, los que jugamos al básquet sabemos que esos momentos son los que eh, necesitas de los afectos y de la gente que te apoya da un plus de energía entonces este bueno nos hicimos como 800 y pico de kilómetros este a los santos piques para poder llegar y, y darte la sorpresa y me acuerdo de tu carita cuando cuando nos viste llegar este, es emocionante así que este, bueno esa es es la anécdota que, que tengo para recordar que es te fue muy bien, le fue muy bien al equipo y salieron campeones, entonces por ahí eh, el esfuerzo valió la pena como lo hubiese valido eh, si no salían campeones. Para nosotros lo importante es estar con ustedes, acompañarlas, eh, estar en algunos momentos tristes y en algunos momentos este, alegres. Eh, el deporte te da siempre revancha y por eso eh, siempre te lo digo, que no hay que ponerse eh, ni tan tristes con las derrotas, ni tan eufórico con los... Eh, con los éxitos eh, y que el deporte siempre te da revancha el partido que viene será mejor eh, y bueno y por ahí las cosas no salen y cuando las cosas no salen es muy difícil remarla pero bueno eh, la tranquilidad es el mejor esfuerzo siempre dar tu mejor esfuerzo en un partido en un entrenamiento eh, en lo que sea en tu vida como lo haces todos los días porque más allá de un excelente deportista sos un excelente estudiante tus logros académico, académicos así lo marcan y bueno eh, sabes que, que eh, te queremos mucho que vamos a estar siempre al lado tuyo eh, y valoramos tu esfuerzo porque tanto tu papá como yo eh, que jugamos abajo del tablero sabemos que empujar y rasparse con gente de dos metros es una tarea titánica y vos lo haces muy bien con sacrificio con empeño y con este talento eh, que por ahí es lo que nos faltaba a nosotros. <laughs> Pero bueno, este, Negrita, eh, te queremos mucho, eh, estamos muy orgullosos de vos, y bueno, sabés que sos eh, y son nuestros hijos y nuestros hermanos de la vida. Así que, eh, como te digo siempre, eh, estamos en contacto y un abrazo gigante. Muy lindas las palabras de, de Alberto, tu, tu padrino, te vemos emocionada. Pero la verdad es que eh, es una linda forma de, de, de conocer más de vos primero, de, 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 de que te digan todas estas cosas no en primera persona y que, y que sepamos, por ejemplo, no sé esa anécdota que cuando vos eras chica jugando para tu provincia, eh, que te vayan a ver, eh, sí. seguramente fue súper importante, por eso lo, lo relataba ¿no? él. Eh, esas cosas ¿no? que tiene el deporte y el básquet ¿no? en particular, que. que que es muy, muy de familia, muy de viajes, todo a pulmón. ¿Recordabas sí, sí. eso? Obvio, obvio. Sí. Yo siempre dije, y se los digo a todos, eh, me siento una afortunada de tener la familia que tengo, cómo me apoyó en, en todo. De hecho, mi padrino, con mi tía, con su mujer, habían ido al provincial, Ajá. que es el que se hace antes, que es la selección de Rafaela contra la selección de Noroeste, Rosario. Y en ese torneo eh, se me acerca Daniela Oldani, que era la entrenadora. Y yo estaba, Irene no iré a la selección de Santa Fe, tenía sí. muchas eh, expectativas porque había sido un buen torneo. Yo era la capitana de Rafaela Ajá. y era mi segundo torneo de ese, de ese tipo y había sido muy bueno. Sí. Y viste estaba con dudas. Y el último día, el último partido con Cañada de Gómez, termina el partido y se acerca Daniela y me dice, te voy a llevar, mm. te voy a llevar, vas a ser la capitana de Santa Fe. Y cuando me hice eso, yo claro. no me pude aguantar el llanto, o sea, estaba muy, muy contenta de todo lo que pasaba. Sí. Y me doy vuelta y le faltaban las porras a mi viejo, mi padrino, claro. mi, herma, mi hermana, mi hermano, sí, sí. mi primo. O sea, y esos momentos a mí me. Yo sé que hoy en día pienso como pienso, me manejo como me manejo por esto. Claro. Y soy recontra agradecida de todas estas cosas. Porque después de eso, fue, el pensamiento de ellos fue la vimos en este momento vio lo que pasó cómo nos vamos a perder el argentino claro obvio. y fueron y en los partidos a los gritos filmando sí. y se nos da de salir campeonas y bueno eh, cada vez que llego a casa esté donde esté me esperan en la puerta de casa con sí. un cartel y Ajá. globos y van cambiando los colores porque hay veces que tocaba eh, amarillo y negro hay veces que tocaba celeste y blanco claro. después me tocó rojo y sí, sí, ellos sí. están y estoy muy contenta de eso muy Qué, qué importante, ¿no? El apoyo familiar y cómo, cómo se nota, cómo te, te adoran, te quieren, te siguen, siguen tu carrera. Quizás, un, bueno, un poco a la distancia, pero siempre que pueden me imagino sí, que sí, vienen hombre. a verte jugar, o a la sí, cancha sí, que sí. sea. Eh, bueno, siendo en línea con esto, tenemos también el testimonio de tu madrina. Hola, Cande. Hola a todos. Eh, me invitaron a, a contar algo en unos minutitos. Y se me ocurrió contar lo que pasa del otro lado del streaming, lo que pasa en las casas de los que te seguimos. En realidad empieza un poco antes. Empieza con el grupo de WhatsApp de las mamis, las mamis que jugamos al básquet. Empieza un rato, un buen rato. ¿A qué hora es? Tenés el link, pasa el link. Y después sobre la hora. Ya conectaron. Ahí empieza el folclore. Después en casa... Con el tele, todo conectado, tu primo que le habla al tele. Bruno le habla al tele, en realidad, en general, le grita al tele. ¡Vamos, vamos, pasásela, que está posteada! Ni hablar cuando un juez no quita una falta. ¡Vamos, Cande, dale, otra vez! Como si escucharas, como si daría ir la tribuna. Y no, Gino, Gino no le grita al tele, Gino mira y cuando hace una buena definición de zurda, o ese giro, ese giro que, que sabemos cuál es, y dice, ese me lo copió a mí, cuando en realidad sabemos que mira tus videos y los entrena, trata de hacerlo, o eso lo entrenamos juntos, cuando en vacaciones tuviste unos poquitos días y fueron a, a entrenar juntos, eso, eso lo entrenamos juntos, eso lo entrenó conmigo, y bueno, la emoción cuando es con la celeste y blanca, la emoción de verte ahí cantando el himno desde siempre, ¿eh? desde los partidos con las formativas, eh, ahora en la primera, en el tres por tres, en el tradicional, siempre la misma emoción y siempre ese orgullo de verte ahí con la camiseta argentina. Cantando a nuestro buguino y a la Maldina que se le llenan los ojos de lágrimas. Un mensaje para darte: que sigas así. ¿Qué otra cosa? Que sigas así, humilde y trabajando por tus sueños. Todos tenemos que hacerlo, trabajar por nuestros sueños. Y nosotros estamos acá, del otro lado del streaming, del otro lado de la planilla, cuando no hay acompañándote, siempre estamos acá. Un abrazo enorme mío, de los chicos y de Diego también. Muy lindas palabras también de Mariela, sí. tu, tu madrina, y, y nos hace ver cómo toda tu familia atrás está pendiente de vos, de tu hermana, de, de, de cómo les va ¿no? en, en sus carreras. La verdad que es algo hermoso de... De, de verlo ¿no? y, que, y que lo podamos transmitir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, y también se los digo en parte todo lo que uno puede hacer o hasta dónde llegó, eh, yo se los debo a todos ellos, no solo por el apoyo, sino por cómo entendieron eh, mi, mi vida, mi ritmo de vida y me dieron una ayuda. O sea, uh -huh. eh, cuando yo tomé la decisión de quedarme hasta terminar el secundario en Rafaela, sabía que necesitaba más horas de entrenamiento. Uh -huh. Y mis viejos fueron, consiguieron un entrenador, eh, me llevaron para que además de las cuatro horas que me pasaba en el club, haga una hora de técnica individual para jugar de tres. Eh, mi madrina que, que me abría el club para que yo vaya a tirar cuando iba de vacaciones, que iba de vacaciones, tendría que estar tirada. Pero bueno, yo iba a tirar, iba con mi primo que iba a tirar conmigo. Claro. Eh, el que decía que te enseñó los movimientos. que me enseñó los movimientos. <laughs> sí. Fue un, un conjunto que... Sí. Que bueno, uno también se anima siempre a más porque sabe que tiene ese backup claro. que le cuida la espalda. Uh -huh. Y es lo que siempre hablo con, con mis viejos, sobre todo que es con los que más charlo: el decir, bueno, me animo siempre a un poquito más porque yo sé que después tengo un lugar seguro y bueno, son ellos. Qué lindo, Cande, la verdad, hermoso lo que contás y qué bueno saberlo, conocer más de vos, de tu historia, de tu vida y de tu familia, creo que tu carrera no, no tiene techo, vas a llegar a donde vos quieras, pero bueno, eh, eso va a ser a futuro y lo vamos a hablar en otro bloque. Quisiera ir un poquito también para atrás y sabiendo que eh, tu interés académico, ¿no? tu, tus ganas de estudiar también, seguramente habrás tenido posibilidad de ir a una universidad en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, que, que, te pregunto si fue así, qué pasó. Sí, yo tuve posibilidades de ir a NCEI1. Uh -huh. eh, sobre todo después de los dos mundiales, que jugó el sub-17 y el sub-19. Uh -huh. En su momento analicé el, los pros y los contras, claro. que es como vos viste en los videos, es, che, me pasa esto, bueno, no lo resuelvo sola. Ma, claro. pa. Bueno, sí. Más o menos tenemos una idea, che, padrino, ¿qué pensabas, che, uh -huh. madrina? Y bueno, y entre todos eh, vamos viendo. Después tenemos a los abuelos del otro lado, claro. que se ponen viejos y no te vayas cada vez más lejos, viste, pero... <laughs> sí. Eh, y es así como un análisis colectivo, sí, sí. digamos. Nada, en su momento yo tenía las cosas bastante claras, a pesar de tener 18 años, yo lo que quería era estar en las gigantes uh -huh. y quería trabajar por y para eso, eh, además de estudiar. Entonces, cuando se da la posibilidad de ir a Estados Unidos, eh, no era compatible con medicina porque no hay becas de esa carrera y menos de, a lo sumo las becas pueden ser de 4 años, Ajá. medicina en Estados sí. Unidos son 11, claro. o sea, es una locura. Sí, sí, sí era un estudio insostenible después si sí tenía que ser independiente. Uh -huh. eh, entonces, nada, el análisis fue, no voy a estar, eh, no sé si desperdiciando es la palabra, pero desaprovechando cuatro años eh, de mi carrera, estudiando algo que no me, no me gusta o que no me llena solo por el hecho de decir voy a jugar a Estados Unidos. Claro. Entonces, y sumado esto a lo de la selección, yo dije, bueno, no, yo prefiero quedarme acá, estudiar lo que a mí me gusta. Y estar 100% para cualquier cosa de la selección. Entonces hacían un individual un miércoles y yo iba, eh, hacían entrenamientos abiertos y yo iba. Eh, para todos los torneos yo podía estar, era claro. como que estaba. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, fue ese el balance que yo hice en su momento. Sí. Y, y nada, consideré las dos patas, ¿no? Tampoco uh -huh. irme y estudiar algo que capaz no me guste. Claro. Entonces prioricé eso. Qué bueno, porque en general se da al revés, ¿no? se privilegia un poco más lo deportivo pero vos en, en tu caso querías estudiar medicina y querías jugar en la selección, entonces como que ibas a, a, a estar lejos de, de eso que vos querías y, y, y qué bueno, qué bueno que, que también lo decidiste también en familia y preguntando, pero bueno, hay que decirle a tu familia que tarde o temprano te vas a ir lejos a jugar seguramente <laughs> y te van a extrañar, porque también eso debe pesar, ¿no? También es extrañar vos siendo tan familiera, sí, me imagino sí, total. que... A mí el primer año difícil. en Buenos sí. Aires me costó muchísimo el primer año. Eh, Decí que tuve un contexto que me ayudó mucho porque vivíamos mm. entre amigas. O sea, yo vivía con Vico, estaba Laila, estaba Sophie Wolf y el club. O sea, siempre un domingo, día del padre, nos llevaban a comer un asado a nosotras. Claro. Pero el primer año a mí me costó mucho. Fue el primer golpe de realidad, es decir, la vida adulta, ¿viste? Mm. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a cursar a las 7. Sí. Entrenaba hasta las 11 y media de la noche. Me tenía que cocinar, limpiar. <laughs> o sea, fue como quiero volver a casa. <laughs> pero. Pero bueno, eh, es, es parte del proceso. Y en ese, en ese, en ese proceso también todos. Che, tranquila, che, esto, che, y me iban a visitar cuando podía, no sé, eh, siempre, siempre tuve el, el apoyo. ¿Y ahora cómo haces? Eh, ¿Te vienen a ver seguido? ¿Viajas vos? ¿Cómo, cómo hacen? Es depende uh -huh. cuando podamos. Claro. Eh, si coinciden que no juegue mi hermano allá en Rafaela uh -huh. se suelen venir mis viejos porque estamos las dos acá en Buenos Aires entonces nos ven un rato a uno un rato a la otra tu hermano juega en Benur mi hermano juega ah. en Benur sí, cuántos sí. años tiene 14. ah mira eh, así que siguen allá en los federales claro. y todo sí. entonces cuando puede se coincide cuando coincide se vienen eh, si no bueno este año he ido dos veces tres a mi casa algún fin de semana que nos queda libre en sí, Pascua, sí. recuerdo el fin de semana 25 de mayo bueno esa es la ventaja de, de ir para allá. Y bueno, cuando jugué afuera, me fueron a ver mis viejos las dos veces. Ajá. A Portugal fueron. Ah, mirá, qué bien. Sí, fueron y fueron también a Uruguay. Así que siempre ah, estábamos. Claro. ahí. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia en Uruguay? También muy linda. La gente es muy parecido acá. Sí. Y la gente a mí me recibió recontra bien, una relación muy buena con los dirigentes. Eh, que excedía lo, lo profesional, digamos. Claro. Pasaba esto de, bueno, un sí. domingo, che, a comer un asado a casa más allá de que profesionalmente fueron impecables conmigo, estuvo todo ese lado humano Ajá. que a uno le suma un montón, obvio. Claro, claro. Eh, y bueno, ¿cómo es el día a día ahora acá en obras, con tus compañeras, con tu vida acá en, en la ciudad de Buenos Aires? Es cursar. Sí. Eh, a veces por la mañana, a veces por la noche, porque a la tarde entreno, entonces tengo un, unos días que voy a las 8 de la mañana a la facultad sí. y otros días que voy a las 7 de la tarde y vuelvo a las 10 de la noche, ¿viste? Es ir acomodando. Eh, los días que tengo las mañanas libres de, de cursar, metemos doble turno, vamos a tirar o algo. Tenemos a la tarde y después lo que queda del día, ¿viste? Silla y a leer, porque hay que leer mucho. Pero bueno, ahí tratando de, de acomodar todo. Qué bueno, qué bueno. Kande, eh, representaste a la selección argentina también en el 3x3. Sí. Que, ¿Cómo te llevaste con esa disciplina? A mí me gustó muchísimo. Eh, fue el, fueron dos torneos seguidos que tuve 3x3, nunca había jugado. Uh -huh. Y fue una experiencia bárbara. A mí me, me gustó mucho. Es otro deporte, sí, básicamente. Sí. Muy exigente desde sí, lo físico. Desde ¿no? lo físico. Sí. Eh, las formas de juego no es tan pensante, es más impulsivo. Uh -huh. Pero me gustó mucho. Y bueno, el torneo de Cali que nos pudimos llevar la medalla claro, me sí. quedó que la rompiste toda en el juego de, <laughs> por la medalla, ¿no? Me sí, quedó sí. reguardado ese torneo porque fue la primera vez <laughs> que gané una medalla, digamos, claro, claro. en un torneo de este tipo de organización. Sí, sí, sí. Siempre con la Celeste y Blanca, a donde sea, ¿no? Sí, ni hablar, yo todavía ahora estoy en la selección de los 14, pero canto el himno y lloro, ¿viste? <laughs> Son cosas de cuando gritás con tus compañías te pone la piel de gallina. Claro, claro, me imagino, cande. Sí, es muy fuerte seguramente llegar a los colores de la selección y aparte vos que desde chiquita soñabas con, con lograrlo sí. y bueno, ya estás súper afirmada en, en la selección mayor, pero bueno, tenés toda una historia también eh, de vestir la, la camiseta celeste y blanca. Bueno, eh, ¿cómo la estás pasando? Re Bien. lindo, re Está lindo. Pa pasa pasa volando, eh, este, volando el programa. Eh, estamos, bueno, aquí en dobles y Triples por UQWeb. Recuerden que pueden ver el programa en YouTube. Por el canal Uku Play y también pueden revivirlo en cualquier momento, y también en, en Spotify. Eh, bueno, es buen momento para hacer una pausa y después volvemos con la, el segundo bloque que se llama En lo profundo de la banca. Gracias. Seguimos en dobles y triples por UQWeb, ahora con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cande? Todo tranquilo. Todo bien. ¿Emocionada? Sí. <laughs> bueno, qué lindo, qué bueno. Qué bueno que te sientas cómoda y te sientas bien. Eh, ¿Quién es Cande Gentineta? <laughs> qué pregunta. Eh, una loca, porque eso sí. Eh, un poco. Eh, obsesionada a veces, ¿viste? De más, de menos, es, hay que regularlo. Pero bueno, que siempre tratando de dejar todo en, en lo que haga, ya sea o en el deporte o en el estudio. Es, es eso. Una, una apasionada. Una apasionada. Sí, sí, más que nada eso. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Re cercana, o sea, somos. Estamos todos juntos, hacemos todos juntos. Eh, en parte esa pasión que, que yo tengo es lo que ellos me, me pasaron y, y lo que uno aprendió toda su vida y, bueno, lo, lo plasma. ¿Lo, ¿Los extrañas? Sí, sí, los extraño. Los extraño, pero bueno, nos vemos seguido por suerte. Estamos cerca, yo sé que cualquier cosa es levantar el teléfono y, y están. Eh, hacemos videollamadas, nos reímos, así que lo siento cerca. Bueno, quisiera preguntarte por tus amigas. Eh, mis amigas, eh, miles de, de momentos juntas pasamos. Eh, como decía antes, tengo amigas de que me fue dejando el básquet, después mis amigas de Rafaela, del colegio, del club, con estas que pasaba ocho horas más o menos, porque íbamos de las diez de la mañana hasta las 7 de la tarde. Eh, y bueno, siempre también sentí mucho su, su apoyo, siempre me, me supieron entender en todo eh, esta rutina. Y, y bueno, estoy, estoy muy contenta por eso también Bueno, tenemos un par de videos así que vamos a ir pasando de a poco Así que vamos Hola amiga, nosotras somos testigos de todo tu esfuerzo y sacrificio Para lograr todo lo que lográs y llegar hasta donde estás Y por eso estamos súper orgullosas de vos Bueno Negrita, a pesar de que estos años estuvimos bastante a la distancia Siempre fuiste una amiga represente eh, Así que te queríamos agradecer por eso y por todo tu amor bueno y obviamente además de que siempre mantuvimos la amistad, vos nunca cambiaste tus valores ni nada eh, y eso es algo que se aprecia mucho la verdad. Así que gracias por eso y por seguir siendo nuestra amiga y muchos éxitos en lo que se viene. Te ¡Te un beso. Bueno y teníamos a tres de, de tus amigas. ¿Qué me puedes decir de, de ellas? Eh, con dos eh, jugué y las conocí en el club el... Después, Delfi, que es la otra, es, era amiga del colegio de ellas, pero estábamos todo el tiempo todas juntas. Entonces, terminamos siendo todas amigas. Eh, pasamos mil cosas juntas, un eh, montón de. Siempre me apoyaron en todo, iban a todos los partidos. Delfi, que era la que no jugaba, iba a todos los partidos nuestros. Eh, estaba siempre viéndonos, expectante. Eh, me ven cuando juega la selección me ven incluso me acuerdo que en, que en mi debut con las gigantes me pusieron en la tele se juntaron y colgaron la camiseta mía como si fuera viste un ritual eh, son también las que a veces me hacen bajar cambios en un montón de cosas eh, che pará che está bien si no está bien si te quedas durmiendo está bien si esto está, eh, me hacen ver eh, las cosas desde otro punto de vista las amigas son para dar grandes consejos eh, para ayudar sí, sí. y para estar es así sí, cuando totalmente. uno está mal che, es así o cuando uno está bien también pero también así sí, ni hablar eso lo sentí eh, recontra presente me pasaba algo y, y bueno el primer también el primer mes en, en Portugal fue duro para mí todo el cambio de idioma esto lo otro la primera vez tan así estricto y las llamaba y hacíamos videollamada con cuatro horas 5 diferencia y hablábamos y era como, uy, bajé 300,000 mil cambios. Sí. Y, y bueno, eso eso es re lindo y llegar y lo que a mí más me choca en el buen sentido es llegar y capaz, el año pasado nos vimos dos veces en todo el año, pero llego a casa, nos juntamos 10 minutos a tomar unos mates y es todo lo mismo, o sea, sí. no cambia absolutamente nada. Y decís, esos 10 minutos no me alcanzan para no. contar todo lo del último año, necesitamos... No. Cinco días seguidos, pero... Es como, sí, es como que también te has, te abren la cabeza, te hacen sí, pensar, sí, sí. recapacitar, tal vez es así. Bueno, sí. también tenemos otro video más. <laughs> Hola amiga, ¿cómo andás? Bueno, nos llegó esta invitación y no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Quisimos hacer las tres juntas, pero por horarios no pudimos coordinar, así que empiezo yo. Primero decirte que estoy sumamente orgullosa de tener una amiga que se dedique a un deporte con tanta pasión, poniendo tanto el cuerpo, el alma, el corazón. Eh, desde siempre pudimos ver cómo eh, sacrificabas viajes, sacrificabas juntadas, planes, cumpleaños, eh, por esta profesión a la cual te elegiste de dedicarte eh, en esta vida. También vimos lágrimas, vimos tu tristeza cuando las cosas no salían como tenían que salir, aunque lo dabas todo. Y muchas veces esas lágrimas no las podíamos secar nosotras porque no estábamos ahí. Eh, y simplemente podíamos eh, hacerte el aguante y consolarte a la distancia con un mensaje de WhatsApp o una videollamada cuando se daban los horarios a veces porque estabas en la otra parte de, de, del mundo. Eh, siempre fuiste una mujer valiente, decidida, perseverante, luchadora por sobre todas las cosas. Y bueno, esas cualidades, y junto con un millón más, que estaría horas diciéndotelas, eh, hicieron que llegues a donde estás hoy en día. No olvides que, aunque estés en la otra parte del planeta <laughs> o del mundo, eh, somos tu fan número uno. Siempre vamos a estar orgullosas de vos, sea el resultado que sea, siempre vamos a estar muy felices de, de lo que lograste eh, y para mí sos es la mejor. Aunque no entienda nada de básquet a veces, eh, objetivamente sos la mejor que hay. Pocas personas entregan eh, su vida a algo con tanta pasión y compromiso y responsabilidad como lo haces vos, como lo hiciste siempre desde muy chiquita. Te amamos de manera incondicional todas nosotras, siempre, siempre, Sabelo. Sos... Una amiga súper presente, aunque tenga millones de cosas, siempre dedicas tiempo para cada una de nosotras y, y se siente, se siente siempre. Así que te mando un beso enorme y ya te extraño muchísimo, amiga. Hermosas las palabras de Florencia, tu amiga, sí. ¿no? También de Rafaela, ¿no? Sí, sí, ella es amiga del colegio. Hicimos primario, secundario, todas juntas. Sí. Eh, y bueno, eso que decía de, de perder viajes y demás. Yo me acuerdo en el. Bueno, claramente a Bariloche no fui, uh -huh. estaba en el Mundial. Claro. Y el viaje de cuarto año de secundario era a Mendoza, era como un campamento bien distendido que organizaba el colegio. Me dolió muchísimo no ir a ese viaje porque iban todas mis amigas y, y mis amigos también, porque éramos. El curso nos llevamos muy bien yo ya lo era un viaje que organizaba el colegio lo ibas pagando de principio de año yo ya había pagado las cuotas todo para ir porque era la idea el viaje era de fue una de las cosas que más me marcó no más que bariloche era de lunes a viernes por ejemplo y se llegaba el sábado a la mañana uh -huh. y yo ese fin de semana tenía federal con el club Ajá. Eh, jugábamos federal y jugábamos viernes sábado domingo sí. y cuando entero, me entero de las fechas fue como no me quiero morir porque claro. era un eh, Estilo campamento, se organizaban grupos sí, sí. y teníamos que hacer actividades, teníamos que hacer bailes, presentar. Entonces, yo <laughs> hacía dos meses que estaba en toda la previa, digamos, claro, claro. haciendo todo, me diciendo voy, voy, sí. voy, voy. Y dos semanas antes, bueno, me enteró que no podía, que en realidad hubiera podido ir, pero mi, no, mi, no me iba a quedar tranquila. Iba a ser claro. una semana que iba a estar de campamento sin entrenar con el equipo. Sí. Y recién iba a llegar para jugar sábado y domingo, el claro. viernes me lo perdía, sí, sí, era sí. la etapa de clasificación. Bueno, pero más allá de todo eso, no importó. Ellas están ahí haciéndote la Sí, y lo reentendieron. Eso es lo que, lo que iba a decir. Lo, lo reentendieron y después nos toca que el domingo perdemos y quedamos afuera igual. Ajá. Y yo había sacrificado el viaje claro. y todo y me había quedado y quedamos afuera. Pero bueno, son cosas que, que pasan. Eso lo, también lo entendí. Y yo sabía que tomando la otra decisión no me iba a quedar tranquila. Y ellas me apoyaron, lo entendieron y volvieron y me contaron todo y como que se si hubiera estado ahí. Y bueno. No tengo dudas de que tu entrenador te hubiera dejado ir, pero eso habla de tu personalidad, ¿no? Que, que, que vos querías estar en un momento tan, tan importante, ¿no? Eh, bueno, tenemos eh, otro, otro video para, para mostrar. Bueno, hola amiga, ahora viene La Llorona, básicamente, porque yo ya me emocioné antes de empezar a grabar. Había, ¿qué decirte? A ver. Eh, para variar, me leí la carta que me hiciste <laughs> eh, un tiempito atrás, en un momento, en el momento te diría más importante que viví hasta el momento. Eh, siempre estás candé, no sé cómo haces, te juro, pero siempre estás eh, y no estás presente en mi vida, eh, más allá de nuestro contacto, que no es diario por si te cabía alguna duda. <laughs> eh, siempre estás presente, siempre, siempre, siempre. Eh, sos una persona muy importante en mi vida, muy especial, que me enseñó muchas cosas y, y me quedo con la última oración de esta carta que dice, gracias por el tiempo que me regalaste para tener tantos momentos juntos en la memoria. No, no, no. Eh, Se me vienen un millón. Y estoy sumamente agradecida. Te branqueo una cosa muy fuerte. Eh, eh, fuiste la primera persona en la que vi reflejada lo que es la pasión. Eh, en, esta, en este amor que le pones a todo lo que haces. Eh, como iba a decir enamoramiento, pero ni siquiera es, es algo tan fuerte lo que, lo que vos sentís. Eh, y cuando haces lo que haces en esto que vos te dedicas eh, es admirable amiga y te agradezco por enseñarme esto que, que desde chica a los ocho años no lo entendía pero te aseguro que ahora lo entendí <laughs> eh, estoy muy orgullosa por vos por todo lo que estás viviendo por todo lo que te propones y más allá de lo que logras, por todo lo que te propones. Bueno, amiga, voy a dejar de lloriquear por un momento para despedirme. Eh, te mando un abrazo enorme. Eh, y bueno, espero tengas un excelente día en lo que queda. Y nosotras después seguimos en contacto. Eh, te adoro, amiga. Ahí la teníamos a Jime. Sí. Eh, ¿Qué me puedes decir de la carta que, que mostraba? Eh esa era una carta ella tenía un, un campamento y a mí me contacta una de las chicas que iba a ir con ella y me dice che mira va a pasar esto Jimé tiene este campamento es importante que se, que sienta el apoyo de las personas viste que, que que están en cerca que son cercanas y yo digo che mira yo estoy en Buenos Aires no vuelvo. no no pasa nada vos mandalo hacelo por word yo lo imprimo se lo llevo o sea salió todo bien eh, así que bueno, fue lo que hice, en, en le escribí la, la carta, eh, acordándonos de un montón de cosas, eh, eh, todo lo, lo que significaba esto que hablábamos antes de decir, estamos lejos, pero estamos cerca, volvemos. Y yo le digo siempre a las chicas, yo vuelvo y rejuvenezco cinco años porque pienso que soy la canda de los 17 que vivía en Rafaela y está todo el día con las amigas. Y me pasa eso porque la relación sigue siendo la misma. Y bueno, eh, por suerte le llegó la carta, le llevó a tiempo que hicimos todo, ¿viste? Una movida. Y, y estuvo, estuve presente a, a, como pude para eso. Eh, yo eso es algo que siempre digo a las chicas que me duele mucho, perderme en momentos importantes de, de sus vidas, por el estar lejos. Una de mis amigas se recibió y yo estaba en Buenos Aires y no pude sí. ir. Eh, este momento, cuando. Pero bueno, ellas lo saben entender. Y, por eso siguen siendo mis amigas hoy en día después de todo. Y que uno como, como puede bastar. A la distancia están, es así. Sí. Eh, es, es amor puro eh, lo que estamos viendo entre todas ustedes y, y vos, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos el último video. Hola amiga. Eh, cuando me propusieron hacer esta actividad. Eh, de dejarte un mensajito, algo, una anécdota que hubiéramos compartido juntas, me puse a pensar y no puedo rescatar una sola, sino que tengo la, el corazón lleno de momentos que vivimos juntas, de eh, salidas, de juntadas, de charlas interminables. Eh, siempre estuviste para mí cuando te necesité, en los momentos más importantes, eh, siempre... Tienes una palabra de aliento, un mensaje, algo que, que nos recuerda que siempre estás más allá de todo. Eh, como te digo siempre, para mí sos un ejemplo, sos un ejemplo de, de arriesgarse, un ejemplo de perseverancia, de esfuerzo, eh, un esfuerzo, de, un ejemplo de que, el que si alguien se lo merece todo lo lindo que le está pasando, sos vos. Eh, sé todo el empeño que le pusiste a las cosas que haces porque realmente lo haces con el corazón todo lo que haces lo haces con el corazón y eso realmente se nota y obviamente también da sus frutos entonces qué lindo es poder verte triunfar de, de esta manera eh, más allá de, de todo y nada como siempre te digo para mí sos la mejor jugadora adentro y fuera de la cancha sobre todo. Así que bueno, te mando un beso grande y eh, gracias, gracias por todo, por ser como sos, por tu amistad y por siempre estar. Te vemos muy emocionada, Cande. Sí. Eh, qué lindo que a pesar de tenerte lejos, ellas eh, disfrutan todo lo que te está pasando y, y, y bueno. Hablan tan tan bien y, y, y tan, digamos, con tantos sentimientos, ¿no? De, de por medio. son sí. Se ve que te adoran tus amigas. Sí, sí, lo, lo viven conmigo a todos. Eh, como decían ellas, o sea, las cosas buenas, las cosas malas, las vivimos juntas. Eh, y nada, a mí me pone muy contenta de tenerlas. Eh, dicen que son objetivas, pero. <laughs> Eh, sí. No sé si lo son tanto, <laughs> eh, pero bueno, hasta los detalles eh, están. Y bueno, el saber que, que sigo contando con ellas a pesar de los años, los kilómetros, todas las cosas que no pasan en el medio, eh, a uno le, lo, lo pone contento porque es un lugar donde, donde pertenecí siempre y bueno, voy a seguir perteneciendo, obviamente, no más que las circunstancias van cambiando. Claro. Pero bueno, lo supieron entender todos. Bueno, Kande, eh, te vamos a dar eh, a regalar la remera de dos triples, eh. gentileza crear indumentaria y de aquí Tom de Teudrop. De ah, de bueno, PFGAS. muchas gracias, <laughs> muchas gracias. La verdad eh, que por por haber venido, la eh, verdad que... sí. sí. Tenés, vemos tu agenda, con, entre tus estudios, tus entrenamientos, <laughs> y la verdad que te hayas podido hacer un lugarcito eh, y venir hasta acá al estudio de Web. para nosotros es un, un honor y y bueno, te, te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, por recopilar todos esos videos, porque me pidieron contactos, pero yo pasé dos o tres y terminaron apareciendo realmente todas las personas que son importantes claro. para mí. Así que ustedes estuvieron ahí hurgando eh, un poco. <laughs> y bueno, eh, la verdad que muy lindo, muy lindo todo, muy lindo. Pensar y recordar todas, desde las anécdotas hasta los momentos, y bueno, saber que uno cuenta con todas estas personas, ¿no? Disciplinada, responsable, apasionada, muchas destacaban tu, tu pasión. Eh, esa sos vos, ¿no? Eso soy sí yo. La verdad que nos encantó tenerte, Cande, y poder mostrarle a, a toda la audiencia, a todos los que les gusta el básquet, un poco más de, de tu historia, de tu vida, eh, conocer tu, tu vida familiar, cómo empezaste. Todo lo que te estás esforzando ahora estudiando medicina y, y cómo lo llevas también con tu, tu vida profesional. La verdad que te felicitamos un placer, y te un admiramos. Placer. Un placer. Muchas gracias. Un Hermoso. placer. Te deseamos lo mejor. Como te decía antes en, al principio de la entrevista, creo que tu carrera no, no tiene techo ni la de medicina ni la de basquetbolista, <laughs> <laughs> eh, porque te vemos así muy, muy responsable, muy aplicada, muy estudiosa y bueno lo mejor lo mejor que sea lo mejor que cuando tengas que jugar en el exterior se suspenderá ¿no? un poco los estudios o bueno la vida dirá Stand by. pero, <laughs> pero y con un gran corazón ¿eh? Yo la y muy amiga de tus amigas muy la bien. verdad sí. que eh, nos encantó conocerte un poco más siempre te vemos no en la cancha sí. la, la rompes ahí en la zona pintada, pero, pero bueno, eh, también es lindo ¿no? conocer, de tras... eh, conocer el otro las lado dos sí, sí. y todo lo que te esforzaste para llegar acá. Así que bueno, es momento de, de poner punto final a, a este programa. Agradecemos como siempre a Ison Patoco, Leo Margo, Fabián Pérez y todo el gran equipo, esta gran familia que es UQ Web. Eh, les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras, un choclo 5 y un puñito, después de convertir muchos dobles y triples en algún partido, en algún entrenamiento, como hacía Cande en Benur de Rafaela, en Verazategui, en obras en la selección argentina, como hacen todos los amantes de este hermoso deporte que es el básquet. Los esperamos entonces el próximo viernes con una nueva edición de dobles y triples. Gracias.